Bueno, señores, en Buenos Aires, en este momento, organizado por el Teatro Cervantes, tenemos el Festival Latinoamericano de Teatro. Y yo tengo entendido que esto se hacía en la época de Osvaldo Dragón, cuando fue director del Teatro Cervantes, y después se dejó de hacer, Claudio. Así es, sí, se dejó de hacer un poco por, a la fuerza, ¿no? Por falta de dinero. Sí, pasaron muchas cosas. De la época de Chacho a hoy, circunstancias sociales y políticas que hicieron que el Cervantes corriera a suertes oscuras, hasta que cayó en un pozo muy profundo y hubo, bueno, intención política de reconstruir ese maravilloso bastión. Maravilloso teatro. Y nos dieron a Rubens Correa y a mí la misión de hacerle frente a esa tarea. Ya hace unos cuantos años que están ustedes dos. Casi siete, sí. Casi siete. Sí. Muy felices. Bien. Y muy orgullosos porque, digamos que los empleados del teatro se resistían a continuar en la situación que estaban, desde ya. Entonces, desde la entrada de Rubens y mía empezamos a encontrar acuerdos. Con un diálogo lentamente fuimos poniéndonos y entendiéndonos, y hoy podemos decir que estamos trabajando juntos en un teatro nuevo. Sí. Con todos los empleados, sí, con sí, todos. Sí, sí. Es un equipo el teatro. Un gran equipo, como debe ser. Como debe ser, por supuesto. Y además hacen mucha obra federal, porque constantemente el Teatro Cervantes, que es nuestro teatro nacional, es el único teatro nacional que tenemos en la Argentina, va a todo el país o a gran parte del país, lleva los espectáculos y vienen espectáculos. Exacto, de las sí. Provincias para acá también, que es una misión, ¿no es cierto? Nos hemos detenido muy especialmente en el proyecto, sí, global federal del, sí, teatro. Sí, seguro. Hacemos producciones con artistas locales en las provincias. Y esas producciones a fin de año vienen aquí a un evento que se llama Teatro del País. Claro. Claro. Bueno, y ahora ya directamente latinoamericano. Expandiendo, ¿no? Expandiendo, porque ¿cuántos países participan en este festival? Acá está Gabriel, que es el curador, ¿no es cierto? Sí, participan 9 países, son 12 espectáculos de 9 países. Participa Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Guatemala, El Salvador y México. Fabuloso. Y bueno, y este fin de semana vamos a tener la oportunidad de ver espectáculos de Ecuador, a Aristides Vargas con su grupo Mala Yerba, que es uno de los más importantes de Latinoamérica, con Instrucciones para Abrazar el Aire. A las 9 de la noche hoy está. A las 9 de la noche. Sí, acá tenemos todo anotado. Para el que quiera ir, acuérdese que estamos hablando del Teatro Cervantes, además con entradas, como corresponde a un teatro oficial, muy accesible, 60 pesos creo que vale. 60 pesos como vale cualquier espectáculo del teatro, y con descuentos para estudiantes y jubilados. Para que nadie quede afuera. Entonces hoy a las 9 podemos ver este espectáculo de Ecuador. Claro, Instrucciones para Abrazar el Aire, sí, que es un espectáculo que creó Aristides Vargas en base a los testimonios de la familia de Clara Nahí, una de las niñas desaparecidas, sí, cómo no, de La Plata. Sí. Y en base a esos testimonios, él trabaja mucho el tema de la memoria y del recuerdo. Y ha hecho un espectáculo muy sensible que estamos muy contentos de poder presentarlo. ¿Qué más podemos ver este fin de semana? Hoy a las 19, Ricardo III. Es una versión libre de la obra Shakespeare. De Colombia. Sí, es de Colombia. Es una versión de un grupo de teatro de Pereira, que es una, sí, localidad cerca de Medellín. Recordemos que Medellín siempre ha sido un lugar muy violento, y entonces el Ricardo III... Sí, pero han hecho mucha obra en Medellín, han erradicado gran parte de la violencia con creación artística, con centros culturales. Es extraordinario lo que se hizo en Medellín. Es increíble, porque han instalado centros culturales súper modernos en barriadas muy populares y ha dado un resultados. Gran efecto. Sí, señor. Y bueno, y Ricardo III es un texto de Shakespeare donde la violencia reina. Si algo queda de Shakespeare. Pobre Shakespeare. Claro, pues son versiones libres. Claro, claro. Y mañana domingo es una versión así del estilo de Hamlet. De Hamlet. El último día mañana termina ya este festival, así que hay que aprovechar este fin de semana. Me interesaba que vinieran hoy porque ya se está terminando y sí, me interesaba. Hace pocos días, la... Guatemala, un espectáculo hermoso de títeres, chiquito, simple, del famoso títere de
mano, pero con una calidez también de... La verdad que ha sido... Estamos muy contentos del festival porque han venido grupos y espectáculos muy, muy notables. Pregunto algo porque me parece que lo leí por algún lado. Ustedes me van a decir, ¿algunos de estos espectáculos van al país? ¿Van al, no solo a Buenos Aires, van a alguna provincia? Hay un convenio con el Instituto del Teatro que organiza, después que están en el Cervantes, la gira en el circuito por los interiores. Bueno, digámoslo, porque acá en Buenos Aires termina mañana. ¿Cuáles son las provincias? Pero nos están viendo en todo el país, así que podemos decir. Y bueno, los espectáculos van a Santa Fe, a Paraná, a Rosario, a Córdoba, a Jujuy, a Salta, a Tierra del Fuego va un espectáculo de México. O sea, cubrimos todo el país con los espectáculos que vienen al Festival Latinoamericano, más los que seleccionó el Instituto Nacional de Teatro. El que quiera ver la programación en la página web que está apareciendo ahora en pantalla la tiene completa, porque para saber en cada lugar... ¿No es cierto? ¿Quién llega y con qué espectáculo? ¿Cómo hicieron para seleccionar estos espectáculos que vienen de Latinoamérica? No sé, ¿quién estuvo más a cargo de buscar los materiales? Tuvimos varias formas. Una, participando de eventos como el Mixur o el MICA, estos mercados de industrias culturales, en donde tomamos contacto con realizadores de toda Latinoamérica. Otro, a través de la relación con los teatros oficiales de Latinoamérica, los que les pedimos que nos sugieran espectáculos. Y finalmente, porque Rubens Correa, Claudio, yo viajamos a distintos festivales o a distintas localidades, sobre todo de Chile, Uruguay, que nos quedan más cerca para ver espectáculos. Perfecto. Se presentó el Solís. El Solís de Montevideo se presentó, tenemos ahí un vínculo importante para hacer intercambio con ellos, con espectáculos. Y están muy Hay un argentino en este momento. Miguel Onaíndia está en el Teatro Solís de Montevideo. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a decir, en la ciudad de Buenos Aires hay un festival de teatro que lo dirige o lo dirigía hasta ahora Darío Lo Pérfido, el último director. Internacional, ¿no? Sí. Internacional de teatro. Y ustedes, el latinoamericano, que también... ¿Tienen la idea de hacerlo cada 2 años? Es un poco el sueño, hay que ver entre 2 años. ¿Qué sucede? Pero dejaremos la consigna. Tenemos que tratar de tener políticas de Estado. Digo, si alguna vez aprendemos que las cosas nuevas continúen, las cosas buenas continúen de un gobierno a otro y tengamos políticas culturales, habremos dado un gran paso los argentinos, ¿no? Además, estos festivales, pensando que van a continuar, Claudio. Sí, una ciudad tan teatrera como Buenos Aires, que no tenga una oferta del teatro latinoamericano que estaba faltando, para nosotros era como que este ciclo, esta gestión de Rubens y Claudio, tenía que coronarlo con un festival latinoamericano. Seguro que sí. Pero el plan es ese, que sea bienal, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Sí, claro. Sí. Sí, porque entonces el Festival del Teatro del País, o sea, el Teatro del Interior, pasaría también a ser cada 2 años y alternaríamos uno con otro. Lo cual estaría perfecto, ¿no? Sí, ¿no? Estaría muy bien. Sí, sí. Con el otro festival ese que decíamos de la Ciudad de Buenos Aires... No se choca. Intentaríamos hacerlo cuando el otro no se hace, porque el otro se hace cada 2 años. Claro, porque también la idea es potenciarlo, ¿no es cierto? Y que todo... Suma. Tenemos el mejor teatro y tengamos acceso a obras de Latinoamérica y de todo el mundo. ¿Por qué no? Claro, el FIBA se hace los años impares y este sería los años pares. Los años pares. Digamos que conceptualmente el teatro ha tomado la posta de hacer solamente espectáculos hispanoparlantes y nacionales. Sí, o sea que y está muy bien porque tiene un perfil definido. Exactamente. Sí. Ahora estrenamos en poco Así es la Vida, de Malfatti y las Llanderas. Estamos ya en las finales después del festival, ya empezamos a armar el escenario con ese espectáculo y estamos muy contentos. El mes que viene, sí, exacto, en octubre. Sí, sí, sí. Bueno, usted esté alerta siempre a la programación del Teatro Cervantes. Acá traemos muchas veces las obras, los directores, los actores, pero bueno, es un teatro, primero el edificio que es maravilloso, tiene obras excelentes, hasta hace poquito estaba la de Osvaldo Bayer, Las Putas de San Julián. Vino acá y contó Bayer, sí. Es parte de la Patagonia. De la Patagonia rebelde. Y el director, Rubén Mosquera, muy inteligentemente lo toma el relato y lo transforma en obra teatral. Justamente este mes estuvieron en San Julián. Estuvieron allá, en San Julián. Este mes, con el espectáculo que sigue girando con Osvaldo con sus 84 años. Y siguen ahí firmes. Digo, cuando van a las provincias, ¿dónde van? ¿A los teatros de las provincias? A muchos lugares, porque los proyectos son muy diversos. Están las giras de los espectáculos que se presentan aquí, que sí van a los teatros oficiales. Están
el plan federal, que son las producciones con las provincias que ahí van, a donde ellos determinan, y hay un proyecto que se llama El Cervantes por los Caminos, que es una versión del Martín Fierro hecha desde el clown, que va a donde no hay teatros. Ajá. Va a galpones, va al aire libre, va a escuelas, o sea que justamente queremos abarcar todos los espacios para encontrar nuevos públicos para la actividad teatral. El otro día estuvo acá Ricardo Bartiz, sentado ahí donde estás vos, Claudio, y habló maravillas del Teatro Cervantes. Qué lindo. Debo decir, por si no lo vieron. Quisimos que habló trabajara, maravillas. Lo hemos encontrado el momento, bueno, sí, me gustaría mucho. Ha sido convocado. Habló maravillas del teatro. Gracias por haber venido. Este fin de semana hay que ir al Festival Latinoamericano en el Teatro Cervantes. Y bueno, yo voy a estar ahí, yo voy a ir. Buenísimo. Muchas gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.